avala. Camila Espinosa está ahí con todos los detalles. Camila. ¿Qué tal, Andrea, José Antonio? Así es, se trataría al parecer de un homicidio frustrado contra un bebé, ustedes lo decían, de tan solo 9 meses de edad. ¿Qué es lo que habría ocurrido? Ellos estaban durmiendo acá en esta vivienda que ustedes pueden apreciar también en las imágenes durante la noche. Estaba durmiendo con sus padres, ¿cierto? Este bebé de tan solo 9 meses acá en La Pintana, específicamente en la calle Teniente Cruz Martínez. Estaban durmiendo y posteriormente que ellos sienten un ruido. La madre dice que también lo iba a amamantar. Posteriormente a que ellos se da cuenta que el bebé tiene al parecer una herida en la zona de su cabeza. En esa instancia, ¿cierto?, inmediatamente lo logran trasladar hasta el Hospital Sotero del Río, donde en estos momentos, de hecho, ahora está siendo intervenido y por lo demás se encuentra en riesgo vital. Nosotros pudimos también conversar con alguno de los vecinos que estaban acá y nos decían que no habían escuchado ruido, pero según se presume preliminarmente, al parecer, se trataría de una bala, ¿cierto?, que habría entrado por el techo de esta vivienda. Son informaciones preliminares que tenemos hasta ahora acá en La Pintana, las iremos ampliando en la medida que tengamos mayores antecedentes. Andrea, José Antonio. Muy preocupante la información que nos llega entonces. Camila, muchísimas gracias y quedamos muy pendientes a lo que ocurra. Buenos días.